Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Soy Dolly Tex de Super Tejano Radio y me encuentro aquí en el Corral Western Club con estos chavales de Master Dance. Y claro, obviamente cumpliendo ya sus 2 años de trayectoria. Y bueno, quiero que se presenten porque algunos son alumnos, otros son maestros de apoyo. Voy a pasarles el micro, chavos, y se presentan, por favor. ¿Qué papel hacen? ¿Si son alumnos o en qué nivel van y así? ¿Sí? Estamos de este lado, chicos. ¿Qué tal? Me presento, mi nombre es Franklin y voy como nivel avanzado, avanzado 2. Placer, aquí andamos dando guerra. Está nervioso el chico. Yo soy Lourdes Barrera, soy maestra de principiantes y pues estoy aquí para que todos nos divertamos. Yo soy Brenda, soy alumna del grupo de Avanzados 2 y pues aquí a apoyar a Rosy en el aniversario. Hola, soy Gilberto, alumno de aquí la academia, nivel avanzado. De aquí venimos a apoyar a Rosy para que vaya este aniversario. Hasta la Coca-Cola nos vino a patrocinar. Hola, buenas noches, yo soy Ramiro, soy maestro de nivel intermedio. Venimos a pues, apoyar a Rosy y a divertirnos. Hola, yo soy Cristi y soy del estado. Buenas noches, mi nombre es David Garza, soy de nivel avanzados 2 y pues aquí estamos a divertirnos, a bailar, que es lo que queremos hacer. Pinche madre, comadre. Buenas noches, yo soy David Contreras, soy alumno de apoyo y de avanzados. Buenas noches, soy Victoria Díaz y soy parte del grupo de alumnos de avanzados de aquí de Master y pues estamos aquí todos para apoyar a Rosy. Pues bueno, como ven, chavos, ya llegó por aquí la maestra Rosy, que por allá me la tienen escondida. Vente para acá, muñeca. ¡Ea! Hermosa, pues ya presentándose parte de la raza de toda tu gente de Master Dance. Cuéntanos un poquito, hermosa. Ahorita hay poquita gente que ya llegó, los puntuales. Andan por allá todavía moviéndose. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Dolly. Hermosa, ¿de qué? Por estar aquí presente y haciéndonos el honor. Sabes que siempre ha sido un gusto y hemos seguido tu carrera y que tengas 2 años aquí. Como bien decías, el ayer es tu experiencia y el hoy, pues aquí está. De aquí en adelante vamos a hablar del ayer como mi experiencia y no podemos borrarla. Y el hoy es lo que seguimos para poder que la gente continúe con nosotros, se siga enseñando para que después se vea esto como un ayer. Así es, hermosos. Y bueno, platícanos qué tal los chavos, cómo es el ambiente, cuéntame todo. Porque ahorita les voy a preguntar a ellos cómo eres tú, a ver si es cierto. Me parece perfecto. Es una serie de... Ahorita en este momento son... presiones, tensiones, bueno, más bien durante la trayectoria de los miedos, de los ensayos, la gente que tiene pánico escénico, la gente que tiene toda la pasión por estar aquí, la oportunidad se la doy a la gente, bueno, yo les doy un lugarcito y ellos se dan la oportunidad, el que quiera aprovechar, yo soy parte también de todo esto, del lugar, del corral que nos dio. Lo más hermoso de todo, lo mejor que podemos hacer es aprovechar este momento, porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, ha sido para mí, si yo lo cuento, qué rápido pasó. Y luego digo, no hombre, sí, tuvimos un chorro de ensayos, no manches. Lonche y lonche y lonche. Así como que magia no creo. No, magia no. La magia no existe. La magia nosotros la logramos ahorita, que bailemos, vas a ver. No me cabe ni la menor duda, chicos. Y me gustaría preguntarles a ellos qué opinan de ti. No se inhiban, que porque está aquí le va a ir bien mal mañana y así, no. Y luego dice, maestra, acuérdese del cheque ahorita que me va a dar, ¿verdad? Porque... Porque okay, pasamos así por abajo el agua si quiere que hable bien, ¿verdad? Sí, no. Obviamente ellos, tanto yo como líder... de Master Dance, tenemos el equipo de gente que es staff, el equipo de maestros que nos ayuda. Cada uno de nosotros tiene una personalidad. Yo soy muy estricta, muy disciplinada, pero soy un despapalle. ¿Verdad, David? Que sí. Sí, y me falta gente por llegar, pero aquí estamos. Ahí pregúntale si quieres, yo me retiro para no escuchar. Que dice así para que se explayen los chicos. No, muñeca, yo creo que
Como mencionabas fuera de cámara, estábamos platicando, hay cosas básicas y yo sé que las tienes, y una de ellas es la disciplina. Y gracias a eso yo creo que los chicos y todos tus maestros que están juntamente contigo han logrado lo que ahorita, están celebrando, sus 2 años ya de clases, y a lo mejor ya tienen su grupo de exhibiciones. Cuéntame. Sí, ya tenemos las exhibiciones. Este año fíjate que estuvo un poquito más temeroso la gente, no sé cuál fue la verdad, pero al final del arco iris es como todo. Bueno, si somos un poquito menos, vamos a ser más fuertes. Si somos un poquito menos, vamos a ser más aguerridos. Y lo que vamos a hacer es, el año pasado, bueno, fueron un poquito más, estuvo muy bien la exhibición, excelente. Hay gente que bailó el año pasado y está ahorita con nosotros este año. La gente que tuvo un poquito de miedo, se entiende, esa base de tiempo, la confianza. Después de este brinco, después del día de hoy, ahora lo verás el año que entra, vamos a tener hasta 4 exhibiciones. ¡Ah! Yo sé. Ya en la que me he metido. ¡Ah! Sí, pobres niños. ¡Yeah! ¡Qué linda! No, hermosa, pues es un gusto ver caras y caras y más caras nuevas en acompañándote, sí, muñeca. Sí, y me falta todavía por llegar, gente, porque tú sabes que al final de cuentas mexicanos. Ah, claro. Sí. Todo como buen mexicano última hora, ¿verdad? Así es, hermosos. Entonces, a ver, déjame preguntarle acá a los muchachones, muñeca. Tú no los veas feo, volteate para allá, por favor. A ver, hermoso, díganme realmente, ¿qué tal la maestra en este rollo con ustedes? Si es muy exigente, la ven muy exagerada, o sea, buena onda aquí, háblense con ella y agarre también la onda, ¿verdad? No, pues exigente sí es exigente, pero es muy, muy buena onda. ¿Sí? Sí, pues yo la sigo donde quiera, donde ella que me diga, yo lo voy con ella, ¿verdad? Sí. A ver, hermoso, ¿usted qué opina? ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí, maestra? No, pues yo creo que el nivel de exigencia, como debe de ser, debemos de siempre pedir más, y uno también lo tiene que dar. Así porque es. Pues si no, no se hace esto, ¿no? Definitivo. Excelentísima persona, y pues aquí estamos. Ya hace año y medio aquí, que andamos año un poquito más. No, pues ya, casi empezaron. Sí, juntos aquí, así es. ¿Hay alguien aquí que sea de los iniciados? La primera clase. ¡Guau! Como alumno. A ver, muñeco, cuéntanos qué tal la experiencia, cómo estaban. Pues, bien verdes y bien desconsolados. Pues sí, también eso. Ánimo, sí. A ver, ¿qué? No, pues en ese tiempo había otros maestros también, pero ella era la más exigente que nos explicaba todo. Muy buena, la verdad, sí. Muy buena. No por nada está en el lugar donde está. Y de verdad me da mucho gusto ver que son un equipo padre, que son un equipo. Algunas caras ya las conozco porque eran de muchos años, ¿verdad? Que ya los conozco. Me da mucho gusto verlos, de verdad, que estén aquí. La señora Lulú, que es alguien que conozco de mucho tiempo. A ver, maestra, también cuéntame. Igual desde el principio. Pues afortunadamente el corral le apostó a Rosy, nos pidió el apoyo, encantado de dárselo, proporcionárselo. Y claro, pues muy agradecidas con los alumnos, puesto que son nuestro motor. Si no fuera por ellos, no estaríamos aquí. Pero muy alegres y con ganas de participar. Tenemos pánico escénico, pero lo tenemos que controlar. Yo lo sé. Me da mucho gusto verlos porque son personas que, aunque no las conozco de muy cercano, son caras que nos vimos y y aquí los veo aquí. De verdad que Dios les conceda muchos años, muñeca, de salud, de alegría y de unidad como los veo. Así es, Dolly. Yo agradecido principalmente, como les decía hace días, a los muchachos en nuestros últimos ensayos, muchachos. Vamos a sacar, en el caso mío, vamos a sacar nuestra casta, nuestro corazón, nuestra pasión, y vamos a demostrar, van a entender por qué la exigencia, porque yo pin para atrás otra vez, pin para atrás, usted no se sonrió, pin. Entonces, ahora, a la hora de todo esto, aquí es donde van a ver el porqué. El porqué de las exigencias, porque yo me exijo también, ¿no crees? Ahorita tengo el estómago lleno de mariposas. ¡Qué emoción! Sí, pues bueno, estamos esperando cuántas academias más, muñeca, que vengan aquí a participar. Está llegando Hangar Tejano, pero de Nuevo León o de San Luis. Vamos a checar. Pues mira. ¿Cuántos invitados tienes? Las academias vienen aproximadamente 20 academias. Viene San Luis, viene de San Luis, de Querétaro, de Puebla, de Reynosa, de Tampico, de Madero, de Houston. Tenemos gente, los legítimos.
Vienen varias academias, 20 vamos a tener, la primer bloque para las primeras personas, a las 11 de la noche empezamos, abren los alumnos y en el siguiente bloque cerrando Master Dance, que chequen, no se trata de competencia y se los voy a decir siempre, esto no es competir, esto es disfrutar. Cada uno de nosotros aquí vamos a traer el alma, el baile, la pasión y a dar lo mejor de nosotros. Así ¿cómo ves? Hermosa. Yo creo que aquí no es competir, aquí es exhibir y disfrutar. Ok, bueno, déjame recibir a la gente de Hangar. Pues, y ahorita nos volvemos a ver. Así es, porque esto nada más es el comienzo, hermosos, y los esperamos a que se vengan al Corral Western Club. Bye, bye, hermosa. Un beso y mucha suerte para todos. Ahorita nos vemos. Pásate para acá, Juanito, hermoso, que va llegando como siempre. Llegando tarde el señor, ya sabes, se siente el vivo. Pues bueno. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermoso? Bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Pues nada, bien contento, bien nervioso por nuestro segundo aniversario aquí con todos los compañeros. Cuéntanos que eres del apoyo, ¿de qué nivel o qué somos del nivel de principiantes, mi compañera Lulú y yo. Así es. Ella también es maestra. Pásale, Lulú. ¿Cómo no? Pásale, ya pasó. Oye, ¿qué te pasa? Si ya le entrevisté de pea. Ah, mijo, pues mira. Te llego tarde, ¿va? Llegas tarde. Pues sí, hermoso, me da mucho gusto, créanme que son gente que quiero bastante, muy independientemente de su Partejano Radio, hermosos, saben que les tengo un cariño bien especial, y a los nuevos chavos que se van integrando a esta familia Master Dance, de verdad, no pudieron escoger un mejor lugar para aprender y apasionarse por algo que es el baile, muñecos. Pues vamos a continuar aquí en el Corral Western Club. Los invito a que se queden a todas las presentaciones, a todas las exhibiciones y a disfrutar de los grupos que van a estar como Monterrey Project y Mayel y sus compadres. Así que continuamos. Gracias. Bye bye. ¿Y dónde está? Está en la cámara que nos dejó aquí solillos. A ver. No, ya están echando hot dog, chicos. Déjenme que les diga. Ya van a andar allá echándose un hot dog por allá. Pues bueno, chavos. Si tienen que pasar, claro. Si quieren pasar, si quieren. Que lo sigan acá los chavos. Bye bye. ¿Qué tal, raza? Continuamos aquí, Dolly Tex en el Corral, obviamente. Yo estoy con estas muñecas que vienen, obviamente, de unos clubs. Y quiero que me cuenten la onda que traen, muñecas. A ver, de este lado. Venimos de Reynosa, Cumbia Lovers, apoyando aquí al aniversario de Master Dance. ¿Cuántos chicos vienen? Ahorita nada más vinimos dos. ¿Una pareja? Sí, una pareja. Sí. Y venimos desde Reynosa. Sí, listos a disfrutar la noche y a seguir festejando con Master Dance el aniversario. Un gustazo tener la raza de Reynosa aquí en Monterrey. Bienvenidos, muchas hermosos. Muchas gracias por la invitación a Master Dance. Así es, y de este lado, muñeca, cuéntame. Pues buenas noches, yo vengo en representación de mi hija. Ella es Briana, la princesita de la cumbia. Es conocida desde hace un año. No pudo asistir, ¿verdad? Pero venimos sus papás en representación de ella. Y pues le deseamos muchas felicidades a Master Dance, a Rosy, que espero que tengan un excelente año y pues que sigan. Cuéntame acerca de tu nena, ¿cómo está eso? ¿De verdad baila cumbia? Sí, tiene desde los 3 años bailando. Hace un año que ahorita inicia solita, bailando como independiente, ¿verdad? Y ¿cuántos años tiene? Tiene 6 años ahorita. Entonces, primero Dios, pues en octubre incluso está invitado Master Dance para que asistan a su aniversario el día 27 de octubre. Seis años, así que el que diga que tiene 2 pies izquierdos, no. Mentira, hay que venir, buscan las mejores clases, obviamente Master Dance en el Corral Western Club aquí en Monterrey. Y acá tenemos el muñeco, ¿qué onda, hermoso? No, aquí andamos apoyando Master Dance de Cumbia Lovers, aquí apoyando a la academia en su primer aniversario, esperando que sea el primero de muchos. Así muchos sea. Por venir, y aquí estamos apoyando desde Reynosa, Tamaulipas. Pues bueno, muñecos, continuamos con más academias, Reynosa y aquí Monterrey, muñeca, princesita de Reynosa también. Así que hermosos, bienvenidos todas las academias. Continuamos aquí en el segundo aniversario de Master Dance, Dolly Tex de Super Tejano. ¿Qué tal, hermosos? Continuamos aquí con más academias. Aquí tenemos un representante. ¿De qué academia, hermoso, vienes? Nosotros somos Cumbia Elemento de Ciudad Valle, San Luis Potosí. ¡Wow! ¿Y qué tal, hermoso? ¿Cuántas parejas vienen? Pues ahorita vengo prácticamente solo, estamos esperando encontrarnos acá con más amigos. Así es, porque los muchachos pues se quedan trabajando, pero pues bueno, estamos ya en proceso de armar nuestras. Y aquí lo que sobran son bailadoras, y si no, a ver si me dan permiso, oiga. Ah, bueno, pues nos aventamos unas cumbias, pues qué tiene, ¿verdad? Un bailecillo, ¿cómo ven? Perfecto. Así es, hermosos. Pues bueno, un besote para.
para San Luis y toda la raza que ha estado presente aquí en Master Dance. Mándenle un saludo a la maestra Rosy. Saludo a la maestra Rosy, pues bueno, un placer, un gusto estar por acá con ustedes acá en Monterrey. Pues bueno, vamos a darle con todo, que la noche apenas comienza y se ve que va a estar bien fregona. Así es, hermosos, pues no se me vayan, continuamos aquí en el Corral Western Club con el segundo aniversario de Master Dance. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Somos Super Tejano Radio y más Tejano, muñeco. Pues estamos aquí, ya se llegó la noche, ya se llegó la fecha, 6 de julio, mija, estamos aquí en el Corral Western Club. Así es, esperando ya que todas las academias de baile ya están ahí reunidas para dar sus exhibiciones y celebrar los 2 años de mi comadre Rosy Contreras y todo el staff que conforman los maestros, muñeco y alumnos. Pues se dicen fácil 2 años, pero son 2 largos años de trayectoria que gente entre gente, mucha gente ha venido a bailar, ha venido a aprender clases de baile aquí en el Corral, como estamos en ese bonito fondo, mija. Así es, mijo. Segundo aniversario de Master Dance. Así que ya saben, de esta manera, y toda la gente que ya está llegando, que se está dando cita aquí en el Corral, pues bienvenidos sean. Así es, hermoso. Y bueno, también tenemos dos agrupaciones buenísimas. Está Monterrey Project y Mayelo y sus compadres. Así que puro bailar, muñeco. Así es. No te puedes perder la presentación de Monterrey Project, la nueva elite de la onda tejana aquí en Monterrey. Y Mayelo y sus compas, los compas más locos del conjunto. Así que bueno, déjate de venir porque estamos aquí nada más esperando a que llegues. Y bueno. Y ya sabes, recuerda que estamos aquí y así comenzamos este segundo aniversario de Master Dance. ¿Qué tal, amigos? Nos presentamos. Ella es... Soy Nayera. ¿Y ella? Yo soy Teresa. Ella es... Adriana. ¿Y ella? Reina. Y yo soy Ana. Mucho gusto. Los quiero felicitar a todos nuestros amigos de Master Dance por su segundo aniversario de parte de sus amigas, las Cowgirls. ¿Cómo están? Soy Dolly Tech de Super Tejano Radio y me encuentro aquí nada más que en el Corral Western Club, aquí en el camerino con el muñeco de Gil Castigo. Hermoso, cuéntanos cómo te sientes de tener 2 años aquí a mi comadre Rosy, celebrando 2 años de Master Dance, hermoso. Primero que nada, Dolly, muchas gracias por habernos acompañado, toda la gran empresa de Super Tejano Radio, que siempre está apoyando toda la onda tejana aquí en el norte de México. Y pues, ¿cómo me siento? Me siento contentísimo, ya que mi compañera Rosy, porque es compañera y amiga, ya forma parte aquí de las filas del Corral Western Club, esta gran empresa, como bien lo dijiste, ya 2 años de estar enseñando todo un arte, ¿no? Que es el baile, todo un arte de la gente que quiere aprender a bailar, y lo hace muy sencillo. Rosy, la verdad, hace muy, muy sencilla las clases de baile. Y pues bueno, en fin, invitamos a toda la gente a que venga a sus clases todos los miércoles y los sábados. Estamos muy contentos, ya son 2 años y vamos por más. Pues bueno, también nosotros, como bien dices, gracias por el honor que nos das, Super Tejano Radio, nos sentimos muy contentos de ver a Master Dance aquí en esta gran casa y esta gran administración que es el Corral Western Dance. No sin antes también dejar desapercibido al señor, al señor Noé, que también es... Héctor Morales y toda la administración, la verdad, como repito, estamos muy contentos. La gente de Rosy nos ha demostrado ser una persona muy responsable. No solamente Rosy, también se ha conformado de un gran equipo que a lo largo de estos 2 años, pues bueno, ha demostrado, además de su talento, mucha responsabilidad. Y ya muchas personas que se han graduado de estas clases, que son mensuales, son 4 clases, 4 semanas, en las cuales hay miércoles, hay sábados también. Y pues lo principal es que la gente viene a ensayar aquí los miércoles y los sábados en la temprano, y en las noches viene a disfrutar, como Dios manda, del ambiente de tradición que es el Corral Western Club, de las pistas grandes, de lugares, Dolly, que ya no quedan lugares como estos. Déjame decirte que yo me doy a la tarea y el atrevimiento a decir que este gran lugar ha permanecido gracias al público y también gracias a la humildad que representan y que demuestran toda la administración del Corral Western Club, porque eso es lo que conserva un lugar hermoso. Definitivamente. Y a ver, quiero aquí como que echarle un clavado acá con el muñeco. ¿Qué onda con el baile? ¿Usted también se avienta? ¿Ya aprendió? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Pues fíjate que, Dolly, ya tenemos los talones llenos de callos, las puntas de los dedos también. No, pues la verdad, este ambiente para nosotros es un trabajo, para nosotros es un gusto estar aquí. Dicen que en la vida no hay mayor satisfacción que
que tu trabajo no sea un trabajo y que sea por gusto, ¿no? Sea un gusto y aquí vinimos a divertirnos. Y de igual manera invitamos a la gente que se venga también a divertir junto con nosotros. Pues bueno, hermosos, muchas gracias por la atención a las chicas de las Cowgirls también. Y bueno, continuamos aquí en el Corral celebrando el segundo aniversario de Master Dance y todos aquí. Hola amigos, mi nombre es Gil Castillo, voz oficial de aquí del Corral Western Club. Quiero enviar una felicitación muy especial a nuestra compañera Rosy Contreras y a todo su gran equipo por este segundo aniversario. También muchas gracias a todos los que han aprendido a bailar, a todos los que ya son unos expertos bailando, y aquí los esperamos de jueves a domingo aquí en el Corral. Muchas felicidades, Rosy, y vamos por más. ¿Cómo están? Y me encuentro aquí en esta pista de baile. Obviamente, y como pueden ver, ¡este es el mazo! ¡Baile, baile, pues! Estamos aquí ya en vivo en el Corral. Y créeme que es un ambientazo que se está viviendo aquí en el Corral en el segundo aniversario de Master Dance. Voy a pedir a mi compañero a ver si me puede hacer un sondeo ante toda la racita, porque créeme, mira, vengo sube y sube, estoy baile y baile, mi cara. Oh, muñeco, yo aquí con el ojo más que cuadrado, viendo todas las academias que están ya ensayando en esta gran pista del Corral Western Club. Así es, y pues ya como pueden ver, hay un gran ambiente, un ambientazo. Estamos todos bien prendidos porque esto es una fiesta, señores. Se está viviendo una emoción muy grande aquí en el Corral. Así es, hermanos, y bueno, todos celebrando con la cumbiancita, así que vamos a echarle, muñeco. ¿A quién pescamos? ¿A qué hacemos? Ahorita vamos a hacer un sondeo, vamos a buscar a todas las academias de baile para hacer un saludo aquí a nuestros amigos de Master Dance aquí en el Corral. Oye, ¿cómo va el ambiente? No, muñeco, bien prendido. Digo, vine a chambear. A chambear, venimos a chambear. Así que ya sabes, más tejano. Y Dolly Tex en el Corral. Aquí en el Corral. Aquí en el Corral Western Club con estos chavos de la gran academia. ¿Dónde viene el muñeco? Somos de aquí de Monterrey, la academia Star Tejano. Bueno, pues aquí estamos con Star Tejano, muñecos. Muchas gracias. ¿Cómo se sienten de estar aquí con mi comadre Rosy ya 2 años de celebrar su academia, hermano? No, pues muy felices y agradecidos por la invitación. Y pues les deseamos todo lo mejor en este segundo aniversario. Pues bueno, ¿y cuánta raza viene? A ver, díganme cuántas parejas son, chavos. ¿Cuántas qué? ¿Cuántas parejas vienen de estar Tejano? 10. Perfecto, 10 parejas. Pues bueno, esperando su turno, chavos. Sí, esperando y pues ojalá y todo salga bien. Pues bueno, unos más nerviosos que otros, pero todos a bailar, ¿sí o no? Así es, muñecos, continuamos aquí en el Corral Western Club con estos chavos, mi compadre más Tejano. ¿Cómo se sienten esta noche? ¿Y ustedes son? Les voy a pedir un saludo para nuestros amigos de Master Dance aquí del Corral. Una felicitación por su segundo aniversario. ¿Cómo ven? ¿Quién se lo avienta? Bueno, nosotros somos sus amigos de Star Tejano y queremos desearle un feliz aniversario y que vengan muchos más. ¡Venga, Star! Este es el ambiente, muñeca, que se vive aquí en el Corral. Llega nada más muchas academias, como 1,000. Así es, y aquí estamos, no nos vamos, aquí seguimos en el Corral Western Club. Así es, Dolly y más Tejano. Seguimos aquí en el Corral, en otra área, con la pali del segundo aniversario de Master Dance. ¿Cómo te sientes? Yo ya vi una calorada. Oye, sí, estamos, vale, vale, se contagia ese ambientazo aquí. Ya sé, muñeco, ya. Yo ya dije, esto va a bailar, pero no, tenemos que ver entre. Mira, nada más, amigo, a mi camarógrafo, quiero que tome a las parejas de baile. Afuera, dentro de la pista, es un show, es una gran alegría. Está, pero reventando de parejitas bailando, muñeco. Ah, muy bien, amiga, así es. Y como puedes ver, está aquí el ambientazo a más no poder. Así que si tú no viniste a esta noche del segundo máster, lo siento. Se lo perdió. Así es. Hola, pena. Porque déjame decirte que aún falta la presentación de Monterrey Project. Sí, hermoso. Y Mayelito y sus compadres, pura cumbia. Así es. Lo más loco del conjunto regio. Y la nueva elite de la onda tejana en Monterrey. Así es, hermoso. Así que bueno, pues seguimos ahí buscando todas las academias, como 20 academias, ¿sabes? Celebrando los 2 años de Rosy Contreras y su equipo. Ahora sí que trabajando y disfrutando, mi reina. Así es. Brincando y chiflando, a bailar, muñeco. ¿Cómo te regresamos, Rosa? ¿Qué tal, Rosa? Soy Dolly Tex.
Y me encuentro aquí con estos chavales de esta academia de baile que vienen a celebrar el segundo aniversario de Master Dance. Y vamos un poquito con los líderes para que nos cuenten un poquito acerca de la trayectoria de esta academia. Hermosos, pásale para el frente, acérquenseme un poquito, acérqueme la silla para que se me siente aquí a un ladito. A ver, hermosa, Elisa, ¿verdad? Elisa, buenas noches. Pues, buenas noches. A ver, vamos a ver. Oh, no, si traen porra, si traen porra. A ver. Coreografía Elvi. Sí, coreografía Elvi. Qué hermoso, ¿de dónde viene? De Monterrey, Nuevo León, somos de aquí. ¿Cuánto tiempo tienen con su academia? Bueno, de bailar tenemos 21 años, más de 21 años bailando. Sí. Bueno, venían en pañales, ¿había bailado? ¿Cómo? Si los veo bien jóvenes, ¿cómo así? Que se coman el colágeno, que lo pasen, ¿verdad? A ver, hermoso, 21 años. Oh, pues ahorita ya estamos ansiosos de verlos en la pista. Cuéntenos un poquito, 21 años. ¿Y ahorita traen cuántos chavos? ¿Son las parejas o cómo se manejan? Somos 15 personas, de hombres y mujeres. Nos juntamos a ensayar, a convivir más que todos. Todos somos amigos, y nos encanta bailar, nos encanta bailar. Bueno, pues, qué padre que estén celebrando el segundo aniversario con mi comadre Rosy. Mándenle un saludo, una felicitación. Claro que sí, con mucho gusto a mi amiga Rosy Contreras, la quiero mucho. Le deseo lo mejor como siempre, toda la vida. Fue mi inspiración hace muchos años cuando yo la vi bailar. Estoy muy contenta y muy orgullosa de ella porque ama el baile con todo su corazón como lo hacemos nosotros. Y que siga ahí cumpliendo muchos, muchos años más. Que Dios la bendiga siempre. Siempre. La quiero mucho. Claro que sí. Bueno, vamos con el caballero para que nos cuente un poquito, hermosa. A ver, muñeco, cuéntanos un poquito acerca de las clases, los horarios. Ay, va a decir mi comadre Rosy que ya lo estoy balconeando, pero que nos pasen el lazo. ¿Dónde se reúne? Bueno, estamos ensayando ahí en la colonia Mitre Norte. La mayoría de los integrantes somos parejas, matrimonios. Es el núcleo de coreógrafo y el vivir. Ser antes de ser una academia, un ballet, somos primeramente amigos. ¡Wow! Eso es excelente, ¿no? Sí. Me encantaría que invitaran a la gente que escuchen Super Tejano Radio, obviamente a sus clases. Amigos, escuchen Super Tejano Radio, la mejor estación que puedan encontrar en la onda tejana. Saludos. Y bueno, continuamos aquí con coreografía el bien. ¡Cómo hay, raza! Politex y Master y todo el equipo de Master Dance aquí en el Corral Western Club. ¿Qué tal, raza? ¿Cómo están? Soy Politex y continúo aquí en el Corral celebrando el segundo aniversario de mi comadrita Rosy Contreras y todo el staff de Master Dance. Y aquí estoy con estos muñecotes que acabo de verlos ahí en el escenario. ¡Qué bárbaro! ¿Sol? ¿Dónde vienen? Somos de Reynosa, Tamaulipas. ¿Así es? ¿Y solo? No, con más compañeros. ¿Cuántos son? ¿Cuántos parejas vinieron? Somos unos 20 que nos acompañan, ¿sí?, apoyándonos. ¡Wow! Y cuéntenme, hermosos, ¿qué tal se sintieron? ¿Qué tal lo recibió Monterrey? ¿Qué onda? ¿Cómo andan aquí en el Corral? Pues, la verdad, muy a gusto. Estamos muy contentos por celebrar el segundo aniversario de la Academia Master Dance aquí en el Corral Western. Muchas gracias, hermosos. Y bueno, quiero que por favor le manden ahí una felicitación a mi comadre Rosy y todo el grupo del staff de Master Dance. Claro que sí. Felicidades, hermosa Rosy Contreras, y a todo tu equipo. Te deseo lo mejor. Muchísimo éxito. Ok, hermosos. Pues bueno, continúo yo aquí esperando más academias porque están en el role, role y qué role. Soy Dolitex, continuamos. Buenas noches, pues para agradecer la invitación por el segundo aniversario. Dos. Nosotros somos Invasión 5, 4, 3. Nosotros somos Invasión Tejana, ballet oficial de Tacueva, Tampico. Sí, buenas noches. Solo para agradecerles la invitación para el segundo aniversario que igual estamos realizando aquí en Corral, Monterrey. Muchas gracias. Felicidades. Dos,
noches. Nosotros somos Cumbia y Sabor. Agradecemos a Master Dance por su segundo aniversario. Muchas, muchas felicidades por invitarnos. Les deseamos lo mejor y lo que viene. Muchas gracias. Muy buenas noches. Somos aquí de la Academia de Tex Elegant y pues para mandarle un saludo a nuestra amiga Rosy, de Master Dance, y desearle todo el éxito. Que sean muchos años más y que sea mucha cumbia y a bailar. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Star Style de San Luis Potosí y queremos felicitar a Master Dance por su segundo aniversario. Gracias por invitarnos. ¡Muchas felicidades! Dos. ¿Cómo baila la cumbita? Mueve para allá. ¿Cómo baila la cumbita? Mueve para acá. ¿Cómo baila la cumbita? Mueve para allá. ¿Cómo baila la cumbita? Mueve para acá. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos The Monster Deploy. Queremos mandar felicitaciones grandes, grandes, grandes para Master Dance, que está cumpliendo su segundo aniversario. Parte de cada uno de nosotros. Nosotros somos The Monster Deploy. ¡Sí, señor!